La Expo con el tema Solidaridad y Coordinación para el Desarrollo Común ha establecido 15 salas de exhibiciones con diversos temas, incluyendo los pabellones del sur de Asia, del sudeste asiático, de la economía basada en recursos y de la economía portuaria. Cuando se celebró la primera exposición en 2013, el volumen de comercio entre China y los países del sur de Asia era inferior a los 100.000 millones de dólares, pero la cifra llegó a 197.400 millones de dólares el año pasado, con una tasa de crecimiento anual promedio del 8,3%, según el viceministro de Comercio chino, Li Fei. La exposición se ha convertido en una importante plataforma para la diplomacia multilateral, la cooperación económica y comercial y los intercambios culturales entre China y los países del sur y sudeste de Asia. CGTN, en español.